So we are here today to discuss and to think about a serious damage that has happened in South America, in Santiago de Chile. As you all know, in the month of February, a terrible earthquake happened in Chile, and in a 3-minute time destroyed many of the most important buildings and many houses of people. We had 700 people unfortunately passed away. We think it's important in this context of an art fair where everybody seems that the world, nothing happens around. I think it's very important to discuss this matter. So we have today with us, we have the privilege to have the director of the museum, Mr. Francesco Brugnoli, on my right, and Mr. Luis van Adelsheim, who both of them are artists. Francesco Brugnoli is an artist from born in Santiago de Chile in 1935. He's a professor at the University of Chile of Experimental Art. He was appointed director of the museum in 1998, and since he has developed an extraordinary program of exhibitions from Yoko Ono to Fluxus to pop art. Has been present in the Biennale de Sao Paulo for 4 times, has been participating in the Biennale of the Video and New Media, exchanges with the Korean government, an exchange between Chile and Korea, and as well with China. Mr. Brugnoli is here to explain the situation of the damage that the earthquake made to the both of the exhibition spaces, and the big issue, which is that in order to restructure, to repair these buildings, it would be important to raise around a million euro, and obviously the Chilean government cannot support this matter, as they have to solve many other problems at the same time. I have on my left Luis von Adelsheim, who is a Swiss cinematographer and visual artist, very much involved with Chile for many years, very connected to the museum, as they were planning to, there's a project to do an exhibition together, and Luis has produced this documentary film about the situation of the present situation of the museum after the earthquake. So I think we should view the film first, and then we can have a conversation. So thank you Isabella. Well, you already in español. He will speak in Spanish, and I will try to translate. Y quiero agradecer a este espacio de Fundación de Basel para poder estar aquí con ustedes, lo mismo que la gestión del artista Luis Adelsheim, ¿no?, en pos del museo. Yo creo que lo mejor en estos pocos minutos, tal vez puedes traducir. He wants first to, he's very grateful to be here and to have this opportunity together with Luis to explain the situation and discuss the matter. En estos pocos minutos sería lo mejor explicar mi percepción del mismo día que del terremoto. Yo vivo frente al edificio principal del Museo de Arte Contemporáneo de MAC. And even if we have a very few minutes, he would like to explain his perception about that moment of the earthquake, as he lives right across the street from the museum. Entonces, en la mañana a primera hora, fui a ver el edificio. First time in the morning, he went to see the building. Y frente a él pensé en todos los años que nos había costado conseguir las reparaciones que el edificio tenía actualmente. And the first thought he had was like, all that after all the effort that they had to develop fue, since
Fue una campaña entre el 1998 y el año 2004. It was a campaign that was held from since 1998 to 2004. El edificio fue rehecho el año 2005. And the building was rehabilitated in 2005. Entonces, frente a su actual destrucción, indudablemente que lo único que piensa es que tiene que empezar absolutamente todo de nuevo. So the first thought was that after all this effort that it has, that the situation is that to restart again from scratch. Nosotros tenemos dos espacios. Los dos son edificios históricos de mucho valor. The museum has two spaces and both buildings are in order of patrimony of very important buildings. El segundo espacio se llama Espacio Quinta Normal. The second space name is Quinta Normal. Y ahí los daños fueron mucho mayores. And the damage there at Quinta Normal were way more serious than the other building. Conseguir ese espacio costó 2 años de trabajo. And to put together that building, it took 2 years of work. No. Y ahí con ese edificio tenemos los proyectos de desarrollo más importantes, especialmente dirigidos al arte joven y experimental. And within that building, all the most experimental projects that happened within those walls. Entonces se veía como destruido también ahí todo un sueño, ¿no? So all the his perception was that a whole dream was also destroyed. Creo que estoy en tiempo, ¿no? Yes, we are on time, but I think we should maybe watch the film first, and then we can start a conversation together with Luis, and he can also explain how he developed the film and so on, no? All right. So let's watch the film, please. Oh, okay. Well, Luis, vamos a ver el acá tenemos la fractura que veíamos en el patio sur, se proyecta hacia el hall central, donde tenemos la fractura que se vuelve a repetir. Entonces, quiere decir que el muro está con problemas y que ahí necesitamos un gran refuerzo. Las grietas pasaron a través de todo el pilar y desde el patio contiguo a este lugar. Afortunadamente, la colección del museo no sufrió daños, pero sí todos los proyectos que nosotros trabajamos, de lo cual nosotros subsistimos, y es la plataforma de cómo nos presentamos ante el mundo y nuestro país, en este minuto está suspendido. Las circunstancias nacionales y las pérdidas, tanto de personas como de vivienda, implica que el país no está en condiciones de apoyarnos financieramente para el restablecimiento de nuestras sedes. El terremoto que afectó el 27 de febrero a Chile ha sido el segundo terremoto más grande que ha tenido Chile. Y nos ha afectado muchísimo a nosotros como chilenos. Estamos acostumbrados a las catástrofes en Chile, pero este terremoto en particular ha significado mucho dolor para nosotros por varias razones. Una de ellas es por su magnitud. Ha sido el segundo terremoto más grande que hemos tenido en Chile. Pero tenemos un segundo nivel de pérdida, que es el nivel de patrimonio. Y la imagen de la pérdida patrimonial en Santiago es la pérdida que hemos tenido en el Museo de Arte Contemporáneo. El MAC tiene dos sedes, una en el Parque Forestal, la otra en la Quinta Normal. Está en la memoria de todos los chilenos desde que se creó en 1910. Con motivo del centenario,
y es considerado por los historiadores de la arquitectura nacional como el edificio más significativo que se ha hecho en Santiago, ¿no? Entonces tú comprendes que esto está adquirido, digamos, por la historia de la arquitectura, pero también por la historia de la ciudad. Claro, no, sí, eso estuvo muy bien. Sí, lo que sucede es que aquí arriba fue insuficiente la amarra del frontón, ¿no? Hay dos tipos de apoyo que nosotros, para nosotros es muy importante, ¿no? Yo creo que siempre el primero es la expresión de solidaridad, ¿no? La expresión de solidaridad es la que nos permite el segundo apoyo, ¿no? Que es el apoyo material, ¿no? Para poder salir adelante, ¿no? Pero el apoyo de solidario es fundamental. Principalmente que el friso que se desplomó y destruyó las escaleras de acceso al MAC, es decir, todo el frontis del museo. Podemos decir que es muy fuerte verlo en esas condiciones, hecho escombros hoy, justamente en el 2010, cuando se cumplían 100 años de historia del edificio que fue emblemático para la cultura y para el desarrollo de las artes en Chile. Este edificio pertenecía a la Escuela de Bellas Artes, donde grandes maestros de la pintura y del arte chileno estudiaron, posteriormente enseñaron, fueron docentes. Entonces nosotros ocupamos un lugar simbólico en este momento, del cual nos sentíamos muy orgullosas, aún lo estamos claramente. Pero ver ese friso, ver ese frontis en el suelo es bastante impactante y creo que ahí radica la necesidad de levantarnos, la necesidad de recuperar una imagen que es absolutamente histórica, que tiene que ver con la memoria de la cultura y del pueblo chileno. Decirles que esperamos no solo la solidaridad interna de Chile, que ya se expresa, pero que tiene muchas prioridades, algunas muy de emergencia respecto de la gente que quedó sin habitación, sin casa, hospitales, escuelas, sino que también esperamos la solidaridad internacional. Y por eso nos dirigimos a través de esta filmación a cualquiera persona, cualquiera institución, especialmente homólogas o análogas al museo, museos de otras partes del mundo, artistas, que puedan hacer una colaboración, entre otras a través tal vez de alguna obra, que después nosotros podamos vender o rematar y a través de eso poder restablecer el funcionamiento normal.
el MAC Quinta Normal no solamente está en otro distrito de la ciudad, tiene otro público, atiende otro público, otros jóvenes, ¿no es cierto? Está en otro barrio, ¿no? Con lo cual, obviamente, la Universidad de Chile, el MAC Quinta Normal, cubre entonces también un público distinto, un público diferente, donde obviamente los jóvenes, ¿no es cierto?, son los mayores veedores de este trabajo. Entonces, Quinta Normal, MAC, o sea, no se puede tampoco votar, porque también es esa casa es patrimonio nacional, ¿no es cierto?, construido, ¿no es cierto?, en los años 20 o 30, ¿no?, cobija hoy día, ¿no?, aquellas obras más relevantes del arte de hoy de Chile, ¿no? Ahí donde realmente, más que en el MAC del centro, ¿no es cierto?, ahí donde efectivamente se polarizan, ¿no?, las tendencias estéticas y vienen, como decimos nosotros en el ambiente artístico, las grandes conflagraciones, ¿no?, de los puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista más contemporáneo, de arte contemporáneo, yo creo que es el lugar donde más se exhibe, que es el lugar más visible que hay, ¿no? O sea, porque aquí se traen cosas de actores contemporáneos, de actores recientes, digamos, de actores totalmente vigentes, se traen para acá, y al mismo tiempo la gente que exhibe en este museo también sale, digamos, a partir de esto sale. Tenemos problemas graves en la estructura, las cuatro esquinas que se fracturaron, y tenemos problemas en el muro principal con estas grietas acá, que de las bajadas de agua. En toda, cada uno de los espacios, porque este techo se tendió a abrir y fracturó las cuatro esquinas. Todos los que hagan alguna obra que signifique para ellos y que no significará para nosotros, estoy segura que darían algo para Chile y para recuperarnos de este terremoto, que ha sido, no estábamos tan acostumbrados a un terremoto, pero ha sido muy fuerte para mucha gente. Sí. Estamos en una situación mucho más difícil, en que no le podemos pedir ayuda a nuestro país, porque nuestro país está con una crisis mucho más grande. Entonces, las artes visuales, necesitamos que lleguen ayuda para levantar estos espacios culturales desde otros lugares del mundo, desde nuestros compañeros de artes visuales de otros lugares o de otras naciones, que entiendan que la cultura también es el alma de nuestros pueblos, y que es necesario mantenerlos, levantarlos y reconstruirlos. Okay, thank you very much. So I would like to ask Luis von Adelsheim how this idea came out to do this documentary film, and how it was developed. This idea came by the invitation from Francisco Brugnoli to do an exhibition with video installations in September in the Quinta Normal building. And on the 27th of February, the earthquake happened, and I went with my friend Mark Dörfel anyway to Chile to prepare this exhibition, but we knew already that something has
happened also to the museum. We knew about the earthquake. Mm-hmm. And then it was immediately clear that it is absolutely ridiculous to think one moment longer about my exhibition or an exhibition at all. So we decided, because we had two cameras with us, to help in any case. And what could we do better than just offer to Francisco Brugnoli to do a documentary? Because it was clear from the beginning that the country of Chile and also the industry of Chile is not able to help financially into this direction at this moment, because there were much more urgent things to do, like where there are 1.5 million people without roof, and so it was very clear from this moment that if there comes help, it has to come from abroad. And our idea was and still is that this film might help to find a pool of people, artists and sponsors and big sponsors and small sponsors, to support the museum, that the money comes together, that within hopefully the next year this problem should be solved. And this is the reason we are here from the beginning. This video anyway is to be seen in the internet under vimeo.com, under Borrar el Terremoto or Luis von Adelsheim. It's in different resolutions to be seen. This should be the initial moment here, and also everybody is invited later in the restaurant, the Unlimited restaurant, to continue to discuss it, for finding a way, a solution to help the museum to recover and to continue doing what the museum has to be done. Mm-hmm. Actually, while seeing the film, Francesco Brugnoli in his statement was mentioning the most important thing should be solidarity. So I would like to ask you, how did people react so far after? Oh, it was, perdón, fue muy especial, porque inmediatamente hubo una cantidad de personas que se comunicaron con nosotros de Chile, de distintas partes del mundo, expresando su dolor, ¿no? Y al mismo tiempo ofreciendo, digamos, su nombre para una campaña solidaria. It was very interesting and very moving, because right after we got hundreds of phone calls and contacts with people from all over the world offering solidarity and in order to help. But so far, cómo se ha desarrollado esto? So how did this developed? Sí, el más importante desarrollo que ha tenido esto es la gestión de Luis von Adelsheim, ¿no? Eso sin ninguna duda, ¿no? The biggest support has been, of course, through Luis von Adelsheim. Después, las gestiones que ha hecho nuestro presidente de la Corporación de Amigos del Arte, que es un muy conocido político chileno, muy respetado por todos los sectores, al que ustedes escucharon. Also, yes. Through the president, it's a very respected person in all the circles in Chile, that he's made a great job. Él se ha movido a nivel de empresas, está gestionando, digamos, apoyo, ¿no? He's working on with companies and trying to get support from different people. Pero eso ha sido excesivamente lento. But this, of course, it's slow. Y nosotros creemos que el espacio es un movimiento constante, que se modifica por las personas y los artistas. En estas modificaciones de espacio, que son modificaciones de mundo, tienen naturalmente el rol más importante. Of course, he believes in movement, and of course the artists are the ones who are the big protagonists of that. I actually wanted to ask you, how did the Chilean artists react to this drama? Son numerosos artistas los que nos han ofrecido sus obras, digamos, para apoyar el MAC. Este apoyo nos emociona particularmente. Numerous artists, Chilean artists, had offered their works in order to help to the reconstruction of MAC. Pero eso, si bien eso es algo con lo que contamos, pienso que no podemos siempre estar pensando que son los jóvenes artistas
los que tienen que estar al mismo tiempo soportando sus propios espacios, cuando al mismo tiempo soportan la creación de su propia obra. But of course, it's not fair to think that the artists should be the young artists should be the ones who support as they have to sustain their own production of works. Especialmente cuando nosotros trabajamos con artistas de frontera, con los artistas de la parte más experimental, ¿no? De la producción nacional. And basically when the museum works with the most experimental artists of the whole system. Sin embargo, en algún momento dado vamos a hacer esa gran exposición con las obras que ellos nos están entregando. But of course there will be a great exhibition dedicated to the works that they're donating. De hecho, la colección del museo se ha incrementado en cerca de 1,000 obras nuevas en esta época. And the collection of the museum has increased about 1,000 works more after this situation. De artistas nacionales y extranjeros. Of national and international artists. And one question, Francesco, what about how did the collectors react in Chile? Eso es una situación distinta. Los coleccionistas de arte en Chile en general son muy tradicionalistas, aunque eso es una situación que cambia lentamente, no podemos decir, ¿no?, que están claramente vinculados al arte contemporáneo. So it's difficult to say that they're really engaged with contemporary art. So apparently you're planning to do like an international campaign, no, a fundraising, an international fundraising campaign. ¿Estás planeando, pensando en hacer? Bueno, Luis tiene la principal voz en esto, ¿no? Luis is the main voice in this matter. So, yeah, a very unexperienced, but maybe the first voice. Yesterday I was walking through the art Basel, and I went to a gallery, and I asked the gallerist. I told her we need 1,000 gallerists or people who give, for example, 1,000 euros. Then we the million is together. And this gallerist lady, she said, "Of course, I will participate, but probably this is a single situation and not so much." But I really don't know how the situation is right now, whether it's better to find 5,000 people who pay some hundred euros or one finds big sponsors. This is a point one should, I would be interested to discuss in this ambiente where we are right now, and we are very interested also in having some ideas from people who are sitting in this room, how one can manage it. I'm absolutely not a fundraiser, I have no experience, and the Museum of Contemporary Art of Santiago doesn't have it either. No. So it is just the first step, the initial talk in Europe about the possibilities, hopefully possibilities, to realize the project, to get the money together to make these two historical buildings who are very important for the country and who represent the modern art in Chile can be continue. Yeah. So Francesco, what is the usual budget of running the museum in the two spaces? Well, nosotros juntamos reuniendo los fondos que aporta la universidad. The university is the one who finances basically the fondos que aporta una fundación privada, a private foundation, e ingresos por arriendos de espacios del museo. Of course, no? Also through events that the museum, spaces that rental spaces for private events. Son, and corporate. 250 millones de pesos al año. 200,000 million pesos, which is about a million dollars. Million dollar a year. Es el más bajo presupuesto de una institución cultural en el país. No? It's the lowest budget of an institution of a cultural institution in the country. Y es la más grande en tamaño, ¿no?
I have an interesting question to you. Did you receive any support from the Cono Sur? I mean, like your neighbors in the region. I mean, Brazil is one of the most prominent countries at the moment. How was the reaction of Brazil towards your museum? Con Brasil tenemos algunos convenios, pero son de participación de artistas brasileros, ¿no? O de debates. No hay otra. Es todo. There's a relationship with the museum, with artists, and to do panels. Only. But you haven't got like a support from the country yet, from Brazil. Oh well, I wish it. It's not easy, ¿no? It's not easy en este momento. La embajada de Brasil nos ha dicho que les han reducido su presupuesto. You see, it's the irony of it that the Brazilian embassy has said that they've reduced their budget too. You're invited to have a drink. Yes. And if you have any question, we'll be happy. I'm sure Francesco and Luis will be happy to answer. Any questions or any suggestions are welcomed.